esta tarde. La verdad es que me asombra mucho que, teniendo en cuenta el calor que hace, siendo como es 6 de julio, y bueno, pues habiendo cosas mucho más probablemente placenteras que hacer, hayamos conseguido que todos ustedes estén aquí esta vez. Para nosotros es un orgullo. Y yo no puedo decir más que estoy muy agradecido. Hoy vamos a presentar en la región de Murcia un libro que para mí es una especie de enciclopedia del misterio en España. Su autor está aquí a mi derecha, José Ignacio Carmona. Es un hombre de los que podemos definir como auténticos investigadores. Resulta que los que ya llevamos algo de tiempo en esto del misterio, la psicología, la ufología, etc., pues distinguimos dos tipos de personas. Y mi amigo Pedro Maldonado, que está aquí, alguna vez lo ha dicho. Los que viven de esto y los que viven para esto. Pues de alguna forma, Francisco Carmona es lo que viene para esto, y además que investiga de verdad. Se puede encontrar muchos, entre comillas, investigadores que lo único que han hecho en su vida es leer libros, recopilar periódicos, hacer, digamos, un poco de labor de biblioteca. Pero personas que estén al pie del cañón, que pasen horas, meses, años realizando investigaciones, pues yo creo que aparte de este señor hay un poco más en España. Por tanto, es un lujo tenerle aquí esta tarde. Y es una gran suerte, ya no solamente que nos brinde su presencia y que nos pueda contar una serie de cosas que nos va a contar esta tarde, que serán un poquito más por el tema del tiempo, sino que podamos leer sus libros, que son pues, todo un ejemplo del trabajo, todo un ejemplo de la realización de una obra al cabo de muchos años, como digo, y de unos resultados. Si ustedes me permiten, voy a hacer una pequeña introducción. Soy Joaquín Abenza, director del programa El Último Peldaño, y lo que intento con esta pequeña introducción que voy a hacer ahora, que da pie pues, a otra pequeña también ponencia de Cristina Lázaro, que está aquí, la presidenta de la Asociación Namasté, que organiza junto con El Último Peldaño este acto, es crear un poquito un caldo de cultivo, una especie de ambiente, va a ser algo muy breve, tanto lo mío como lo de Cristina, para que luego Javier Sánchez de Moraga, que es el que va a presentar de verdad el libro de José Ignacio, nos cuente las bondades de ese libro y finalmente, José Ignacio Carmona, pues ya nos cuente lo que él estime conveniente, tanto del libro como de su trabajo, sus investigaciones. Yo quería un poco hablarle de lo que es nuestra región. Es una tierra de misterios, estoy convencido. Si España es mágica, Murcia también es mágica. Es más, yo creo que Murcia es mucho más mágica que otras partes de España. Con todos mis respetos a todas las regiones, que todas tienen su misterio, todas tienen su interés. Yo diría que, a lo mejor, no sé si hay un ranking, luego tú me lo dices, tú ya te has pateado toda la piel de toro, pero seguramente si hay un ranking, si existe una especie de palmarés de regiones con misterio, pues la región de Murcia estará, si no la primera, pues de las primeras. Y es que en Murcia se da todo aquello que hace falta para que el misterio se desarrolle. En primer lugar, enclaves sagrados. Si vamos por nuestra geografía, encontramos lugares como esta ermita del Cristo Aparecido de Moratalla, que tiene una estructura detrás, que bueno, la verdad es que son, cuando las cuentan, son espectaculares. Supongo que todos la conocen, yo sabía que es muy rápida. Un campesino que viaja a finales del siglo XV en una mula por el monte Benamor, Moratalla, pues ve una luz muy extraña, una especie de resplandor extrañísimo, y en ese momento se aparece lo que él piensa que es la figura de Jesucristo. Y le dice que quiere que se le haga ahí una ermita. Ese campesino tenía un problema físico y es que abandona. Va al pueblo porque se ordena esta supuesta aparición de Jesucristo y le dice a las autoridades que le hagan una ermita. Por supuesto nadie le cree. Vuelve otra vez y le dice, señor, no me han creído. Y dice, vale, como eres manco, ahora sí te van a creer, porque te van a ver con un brazo completamente restablecido. En ese momento le crece un brazo, se va al pueblo, ya sí que se lo creen, y ahí está el mito. Y hay otras, esto ocurre aquí en la región de Murcia, pero tenemos otros casos, como el famoso milagro de Calanda, donde, pues en 1640, muy bien documentado, por cierto, una persona que tiene un falso en la pierna, también le crece de manera también milagrosa, entre comillas, esa pierna. Otro lugar que a mí me encanta, esto del misterio, es Mula, el niño de Mula, el santuario del Bagate. Una historia verdaderamente interesante, un pastor que está rezando porque hay una epidemia, también en el siglo XVII, en una epidemia de peste, ha fallecido muchísima gente, entre ellos su familia, y él reza, un niño muy devoto, reza para que aquello se acabe.
Bien, en ese momento, encima de una piedra, se aparece un niño con una cruz que le dice que es el niño Jesús de Belén y que, de alguna manera, le transmite tranquilidad. Y a partir de eso, dice la leyenda, cuenta en este caso la tradición cristiana piadosa, es que la peste desaparece de Mula y de Montón. Este es un ejemplo de eso. Después de tantos años, el niño Jesús de Mula pues sigue siendo objeto de misterios. Esta es una fotografía de hace un par de años. Evidentemente hemos pixelado la cara del niño. Hay una ofrenda que se hace en un determinado momento del año de niños que se llevan a la imagen del niño de Mula. Y Antonio Piñero, que es el corresponsal de Onda Regional y de la Verdad en Mula, está fotografiando todos los niños que suben a esta ceremonia. Bueno, pues fíjense ustedes en el halo que aparece en la cabeza del niño. Esto podría haber sido una casualidad, pero vuelve a aparecer años posteriores, o sea, el año siguiente, también en otro niño. Y además niños con cosas, o sea, con historias, digamos que particulares. No se las puedo contar, porque obviamente no tengo autorización, pero estos niños tienen algún problema y de alguna forma es como una respuesta, ¿no?, para su familia que va a ir pidiendo a ese niño. Lo curioso es que yo les puedo asegurar que me he ido ahí al camarín del niño de Mula y he hecho fotos por todos los sitios posibles para ver si consigo ese efecto. No lo he conseguido. Y desde luego, si alguien lo consigue, por favor, que lo diga. Porque es que no hay manera de poner la cámara. Lo que sí puedo asegurar es que no está trucada la fotografía. Primero, porque no creo que la ha hecho, es un hombre muy íntegro. Y segundo, porque saben que hoy en día, con las cámaras digitales, si se manipulan, es muy fácil saber que se ha manipulado. Esta fotografía no está manipulada. Luego sigue habiendo misterio en estas cosas después de tantos años. Otro sitio interesante, la Cueva Negra de Fortuna, es un santuario, pues, podríamos decir, del siglo I, donde se encuentran los pictogramas más antiguos que hay en España escritos en latín. Son los Tituli Picti, me parece que se llama. Son frases de la Eneida, de Virgilio, que están puestas por las paredes. ¿Por qué tiene esto? Es porque esto estaba asociado a un santuario romano, también que hay en Fortuna, Santuario de las Aguas, donde se le pedía a los dioses del panteón romano que curasen a sus enfermedades. Como ocurre hoy en día en Lourdes y en tantos otros sitios, algunos se curaban y por tanto iban a la Cueva Negra a dar gracias y era como una especie de lugar de peregrinación para esto. Tenemos muchos más templos. La Catedral de Murcia, por supuesto, es quizá el templo más importante y está llena de misterios. Dice Túnez, que dice que va hasta Monteagudo, una serie de reliquias, por ejemplo, he apuntado aquí algunas que dicen que están ahí, aunque yo no he encontrado dónde. Por ejemplo, leche virginal de María Santísima, un pelo de la barba de Cristo, fragmento del Lignum Crucis, esta puede que sí, huesos de varios apóstoles, un pedazo de la esponja de empapada en vino mezclado con piel que le pusieron a Jesús en la cruz. Después, lo curioso es que he intentado un poco averiguar dónde está eso, y aunque sí que existe la leyenda, luego realmente no lo encuentras en ningún sitio. Sí que hay algo que es muy importante en esta catedral, muchas cosas son importantes, pero está relacionada con el misterio, que es la capilla de Junterones. Realmente es Junterón, porque Junterón es el que lo decía de Junterón, es la capilla de Junterón. Pues bien, el lugar donde estamos ahora mismo también tiene que ver con Junterón, porque Gil Rodríguez de Junterón, el fotonotario conde palatino de Julio II, el Papa Julio II, y Astriano de Lorca, mandó construir este edificio, donde estamos aquí ahora mismo. Por lo tanto, hay una relación entre este importante personaje y este edificio. Por supuesto, con la catedral donde está teóricamente su tumba, aunque pues hay un autor que dice que lo que hay ahí es la tumba del Papa Julio II, lo cual es muy interesante. ¿Qué quiere decir de la Cruz de Caravaca? Todos saben la historia, esa aparición que convence a un rey musulmán, un rey que quería saber cómo se decía misa, y uno de sus prisioneros, que era un sacerdote, el padre Chirinos, pues que dice que no puede hacerlo porque le faltan los utensilios necesarios para hacer la misa. Y manda a todos a sus emisarios a la zona cristiana para que le tengan esos utensilios. Cuando se pone a hacer la misa se da cuenta que falta lo más importante, la cruz. En ese momento, por la ventana de la cruz del castillo, entra dos ángeles portando la cruz. O sea, la leyenda. La historia dice que a lo mejor fueron los templarios. Yo creo que eso, pues, Iñaki nos puede dar mucha información sobre ese tema. Y es que todo esto está relacionado con luces. Hablábamos antes del Cristo de Matalla. Bueno, pues la región de Murcia está llena de luces extrañas en nuestros días. Esta fotografía, por ejemplo, pues la hicimos en el año 1990 en Los Rodeos, en Cipri.
Y es en un sitio muy, padre, o sea, muy cercano a donde luego apareció la huella, la cual también hablaremos ahora, una huella muy famosa, se inventó 4 milenios recientemente, pues se recogió. Y es un ejemplo más de algo que aparece una noche y que yo no sé qué puede ser, la verdad no digo que sea extraterrestre, muchísimo menos. Porque digo que esto se puso delante del objetivo de mi cámara, y ahí está. Y quien tenga alguna explicación, yo seré el primero y el más contento a la hora de poderlo. Este es el lugar donde en el año 1978, pues Pedro Maldonado, que está aquí, junto con otro compañero del Centro Investigador de Fenómenos Extraños, encontró aproximadamente siete huellas, muy extrañas, muy curiosas, porque estaban patrullando la zona porque se habían tenido noticias de muchos avistamientos de luces extrañas, incluso la desaparición de animales de manera también misteriosa. Aquí vamos a dar la fotografía del lugar. Y este sería el molde que Pedro sacó en su día de esa huella, lo que había en el suelo. Para que vean ustedes las dimensiones, hemos hecho un croquis, pues tiene 13,5 centímetros de larga por 8,5 de ancha y 1,7 de profundidad. Esto, puedo decir que durante cuántos perdón, eso, 30 y tanto, ¿no? Pero la cosa ya de esto, no hemos encontrado ningún biólogo, ningún experto que nos diga lo que es. El experto de cuarto milenio, que estuvo investigando el tema, nos dijo que podía ser un tejón. Yo le dije que tenía que ser un tejón gigante, porque fíjense ustedes, la huella de un tejón. Largo 5, ancho 4. O sea, si el tejón era del tamaño normal, sería esta huella, pero para tener la huella como he visto anteriormente, tenía que ser un tejón un poco más grande que un perro, una cosa realmente, un cristo tejón, podría ser así. Otro caso, tengo por aquí a Jesús Sancho, también un gran experto, un gran investigador, que él investigó en su día, el caso Sangonera, 1979. Pues cuatro muchachos que van a cazar tórtolas por la noche y se encuentran con una luz que se mueve por lo alto de un cabezo, el cabezo colgado, en Sangonera. Ellos cogen su moto y empiezan a la moto que llevan, empiezan a darle como ráfagas de luz a aquel objeto. El objeto les contesta, pero lo más terrorífico es que al cabo de un rato escuchan crujir ramas, como alguien que estaba pisando cerca, y cuando miran se encuentran un ser de 2 metros y pico de altura, vestido de negro, con un casco parecido al de un motorista, pero que le cubría la cara completamente y que avanzaba hacia ellos. Incluso alguno de ellos nos ha comentado, en una investigación reciente también que hicimos para el cuarto milenio, en la que llegó a decir que escuchó una voz, un lenguaje extraño que él no entendía, que este ser le transmitió. Este dibujo lo hizo Jesús Sancho, que está aquí, es un retrato robot, según las descripciones de los testigos. Y este es el lugar donde un pastor, Prudencio Jiménez, cuenta que en noches anteriores había visto en el mismo lugar luces bastante raras, ¿no? Hay que decir que los investigadores que fueron allí después del avistamiento, en este cabezo en concreto, encontraron pisadas, una huella como pico de 38 centímetros y 3 huellas como de un trípode de algo que hubiese aterrizado allí en aquella noche. Quiero decirles de lo que ocurrió en la noche del 6 al 7 de febrero de 1979. Todo comenzó con esto. Un buque que cargaba gas butano que venía desde Alcudia, en las Islas Baleares, hasta las refinerías completas, se encuentra rodeado por más de 50 luces que dan pantallazos en el radar, algo que les hace pasar 6 horas de terror a los 20 miembros de la tripulación del barco. Cuando llegan a Cartagena, lo cuentan, Juan José Méndez se desplaza e investiga el caso. Y lo curioso no solamente fue eso, sino que a partir de ese momento empezaron a pasar cosas verdaderamente interesantes. En todo el Mediterráneo, el día 7, el día 8, el día 9, hay avistamientos de objetos de las mismas características. Por ejemplo, el 7 de febrero, en Archena, un chaval joven, unos 18 y 19 años, venía en su coche por lo que llamamos en Archena, que soy de Archena, pues digo lo que llamamos la carretera del parque, que es una carretera que está un poco, ahora ya no está tan solitaria, en aquel momento sí que lo estaba. Y en el mes de febrero, como ustedes comprenderán, 9:30 de la noche, noche muy cerrada, se le para el coche, no sabe qué le ocurre, se baja y cuando está intentando abrir el capó para ver qué sucede, se enciende todo y se encuentra iluminado, mira hacia arriba y ve algo así como esto. Un objeto de unos 50-60 metros de diámetro, con unas luces mirando alrededor de él, y él se queda paralizado, no puede moverse, hasta que aquel objeto balancea un poco y desaparece. Pues fíjense, hemos puesto en un mapa de Europa lo que ocurrió esa noche, el día 7 de febrero del 79.
es la noche siguiente a lo del Tamames, que todo ocurrió, como pueden ver, entre las Islas Baleares y las costas de Cartagena. Pues a las 1:30 tenemos en Archena, a las 8:30 en Peñíscola de Castellón, en Torrevieja, fue por la noche, no está fijada la hora, pero sería más o menos igual. Pero lo curioso de todo es que en el norte de Italia, en un pueblo llamado Gorizia, ocurre algo exactamente igual que lo que sucede en Archena, con todos los pelos y detalles. Se le para el coche, se queda paralizado, el objeto es igual, todo sucede con muy poco tiempo de diferencia. Un objeto se estuvo moviendo por toda esa área y tenemos los testimonios, tenemos toda la documentación. Aquí no cabe pensar que esto puede ser un montaje de nadie, porque ahí están las hemerotecas y ahí está además el testimonio de esta persona, que es una persona que todavía lo puede. Para terminar, esta es la pequeña introducción de nuestra región. Pues yo quiero hablar de una mujer excepcional, una mujer a la que yo quiero hacerle justicia, porque después de tantos años, esta mujer todavía sigue bastante oculta en el anonimato. Ella nació en 1872, se llamaba Francisca Guillén Ortega, nació en la Algaida, pedanía de Archena, y era una mujer analfabeta, pobre, que además se quedó huérfana con 6 hermanos, y que se dedicaba, pues, siendo pequeña, a recoger espárragos y demás elementos de silvestre para venderlos en el mercado y poder dar de comer a su familia. Pues el 13 de abril de 1899, cuando estaba haciendo esto, entre dos palmeras, ella ve una luz muy grande, intensa, pero que no le quema la vista, y en medio de esa luz, una mujer vestida con un manto azul, lleno de estrellas, que le dice que es la Virgen de los Dolores. A partir de ese momento, esa mujer cambia radicalmente. De ser una persona analfabeta, inculta, incluso un poquito retrasada, se convierte en una mujer con una oratoria cuando cae en trance, que hasta un periodista que vino de Madrid y que escribió este artículo en una revista que se llama Alrededor del Mundo, concretamente el 18 de junio de 1900, ya ustedes la fecha. Este hombre había venido al balneario de Archena a tomar las aguas, y cuando vio la gente que iba a ver a esta mujer y la realidad se fue con ellos, este hombre era escéptico, incluso agnóstico, y escribe que él vio cómo se producían milagros, entre comillas, es decir, escuchó voces, escuchó músicas, vio cómo esta mujer hablaba y daba unos discursos que era impensable que alguien con esa condición de, digamos, de analfabetismo y demás lo podía hacer. Y lo mismo dice que cuando el trance cesaba y ella ya no tenía esa iluminación, volvía a ser la mujer de siempre, una mujer analfabeta que apenas podía hablar, que se asustaba de todo y que era incapaz de mirar una conversación de una manera más o menos coherente. Fíjense, esta era ella de joven, cuando tuvo la visión. Pues la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo cuando estuve en el plato de Cuarto Milenio por primera vez y Iker Jiménez me enseña el vídeo que había montado para ilustrar esta mujer. Fíjense cómo es el gran parecido que hay entre la actriz que da vida a esta mujer en el documental y la auténtica fotografía. Curiosamente, esto yo lo encontré hace muy poquito tiempo, mucho después de haber ido a Cuarto Milenio y mucho después incluso de que el equipo documentalista de Iker Jiménez hubiese encontrado a esta actriz para hacer este papel. Y esta es una fotografía de tal y como está hoy una de las palmeras ahora desaparecido, donde supuestamente se le apareció la Virgen a Francisca Guillén. Esta es una fotografía mucho más de amor mayor. Y esta es su acta de defunción porque ella murió de una manera muy extraña. A pesar de que era una mujer tremendamente creyente, tremendamente católica, que se iba a misa y se tiraba, después de que acabase la misa, horas y horas hasta el sacerdote la quería echar y ya no sé qué decir de allí. Pues un día empieza a escuchar voces raras que le dicen que ella no es digna de lo que está haciendo, hasta el punto que desaparece y deja su rosario encima de un altar que tenía en su humilde casa, y unas pocas horas después se la encuentran ahogada en los rastrillos de una noria, con la ropa cosida para que no se le abriese nadie, no pudo ser, para que no se le abriese nadie y pudiera ver nada. Lo curioso es que su sobrina, a la cual tuve el honor de entrevistar, ya fallecido, nos dice que en la autopsia no se encontró algo de los pulmones, no murió ahogado. A pesar de que en el certificado de defunción sí que dice muerte por ahogamiento. Hemos intentado localizar el informe de la autopsia, no lo hemos conseguido, seguimos en ello. Pero lo curioso de todo eso es las cosas que esta mujer hizo y sobre todo profetizó. Si ustedes me permiten, muy rápidamente, porque yo no vale más tiempo a mi compañero, sobre todo a Iñaki. Fíjense, supuesto milagro de esta mujer. Lluvia de cera en el verano de 1900. Apareció un extraño fenómeno por el cual todo el suelo se quedó como de cera. Ella lo había predicho. Cruces que volaban por el cielo en medio de las edificaciones, que ya no parecen como andar debajo, pero quedan cruces volando.
lluvia de trozos de oro y plata que caían como del manto de la Virgen. Se escuchaba lo que ella decía que era la corte celestial, es decir, voces que cantaban cánticos aparentemente religiosos y que no sean de ningún sitio. Ustedes pueden, hoy en día podemos hacer muchos trucos, pero pues, el año 1900 y pico, esto de ocultar los equipos de sonido y tal, lo que pasa es que más complejo, ¿no? Tenían gramófonos y el vídeo se ha notado bastante. Aparición de cruces en el suelo. Es decir, la aparición de golpe como por generación espontánea, cruces en el suelo. Estrellas que se movían en el cielo, es decir, auténticos objetos volaron identificados. Una piedra y una hoja de chumpera, de allí, de la tobera, en la que aparecen símbolos extraños. Y además, una serie de predicciones que algunas de ellas se han cumplido, yo creo, con absoluta nitidez. Por ejemplo, la zona de Archena, donde ella vivía, sus alrededores será una zona protegida por Dios. Bueno, pues, los que saben de ella, que hay un archenero de aquí, el día 1 de septiembre de 1963, explotó el famoso polvorín. Bueno, pues aquello tenía que haber matado a todo el mundo, porque el techo del colegio cayó completamente, la iglesia también, pero, por casualidad, prácticamente rasguños y nada más, ningún ciudadano tuvo nada verdaderamente serio. Dijo que en España habría una guerra en la que lucharían hermano contra hermano y estaría precedida de cerrarse en el cielo. Ya murió en el 33, no sabía nada de la guerra civil. Inminencia una guerra mundial en la que moría mucha gente por fuego abrasador del que no se libraría ni siquiera debajo del alza. La guerra acabaría por la intervención de un guerrero de tanto fuerte y duro corazón. Los sobrevivientes de la guerra se alimentarían de algo parecido a bizcochos. Y en el mundo futuro habría nuevas enfermedades, falta de respeto de los hijos a los padres, esto de hecho en 1900 y pico era impensable también. Habría un cambio en el clima, hablaba de un cambio climático. Había muchas enfermedades en las frutas. El hombre quería subir a la luna, pero no lo haría su propósito, o sea, andaba la teoría cosmológica de no haber llegado a la luna. Los ríos se secarían, una enorme sequía. Las mujeres irían detrás de los hombres. No había diferencia en el aspecto entre hombres y mujeres, es decir, todos serían igual. Esto, a hoy, nos parece ridículo, pero pónganse ustedes en el año 1900 y pico. Las personas se volverían desnudas en las playas, la gente echaba más la cabeza. Y el dinero dejaría de tener valor. Tarjeta de crédito. Además, lo cepizó lo más terrible, en una reyerta que tuvo, porque ella fue incluso llevada a un manicomio, porque el obispo incluso no quería que esta mujer predicase, estaba como alguien que era absolutamente ajena a la iglesia, las autoridades la internaron en un sanatorio mental, estuvo un tiempo, y al volver le dijeron que podía volver a su casa siempre y cuando no predicase nada más. Y ella, en un momento que incumplió esto, volvió a predicar, y la policía del pueblo, la policía municipal, mandada por el alcalde, fue allí a detener aquello. Hubo un tumulto, en el tumulto falleció por golpes de un policía y el hermano de esta mujer. Y parece ser que dice la leyenda, incluso dicen algunos de las personas mayores con quien pude hablar, el alcalde del pueblo sí que parece que le dio como lo hizo amado de darle a su padre un golpe o algo así. Y ella le dijo que con ese brazo nunca le pegaría a nadie más. Y este señor, pues, falleció, tuvo una enfermedad en el brazo y lo perdió. Casualidad, puede ser. Pero lo que es curioso es que, como pueden ver, todas estas cosas se cumplieron. Pues, esto es lo que esta mujer hizo hace ya mucho tiempo. Este es un cuadro que un pintor murciano, Ángel Palas, pues ha hecho de aquella fotografía que apareció en el diario Este a través del mundo. Como pueden ver, amigos y amigas, Murcia es tierra de misterios. Y no solamente es tierra de misterios, sino que además, en Murcia, se está investigando en temas verdaderamente apasionantes. Y un ejemplo, lo tenemos aquí esta tarde, Cristina Lázaro, psicóloga, presidenta de la asociación Namasté, es de las primeras personas que se han atrevido a investigar y además hacer una tesis y exponerla en la universidad, además muy bien valorada, por cierto, sobre experiencias de casi muerte, el límite de la vida. Eso se investiga aquí en Murcia. O sea, estamos en un lugar privilegiado para el mundo del misterio. Yo, con su permiso, antes ya de pasar a la presentación del libro de Iñaki, voy a cederle la palabra a Cristina Lázaro. No sin dejarle contar la reflexión, que para mí es muy... Yo creo que es una de las reflexiones que más me han hecho pensar y entender que la religión, la ciencia, la filosofía son la misma cosa. Solo depende de cómo queramos mirarlos. Cuando se busca la verdad y se busca moderadamente, la verdad aflora, sea del tipo que sea y sean los métodos que sean. Esta noche en el programa hablaremos de ese último descubrimiento, el bosón de Higgs, la partícula de Dios. Antes de hablar de Genetro, para estar con nosotros todo el programa, porque como estamos en una actualidad informativa rabiosa por ese último descubrimiento, veremos a Rafael Alemán, un físico
que es un gran divulgador, y nos va a contar lo que ha pasado con eso. Bueno, pues se cuelga por ahí, o eso, quizá hace muchos años, probablemente Iñaki nos lo contará también. Los grandes investigadores y los grandes pensadores de la antigua China y de antiguos pueblos de la India, además, hablaban de cosas parecidas a eso. Y se hablaba del éter, algo que llena todo el universo, y decía los físicos, no, el universo está vacío. No sé, resulta que hay una cosa que se llama el bosón de Higgs, que llena todo el universo y que nos da masa y que además hace que seamos y colapsemos. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias y yo ya les dejo con Cristina Lozano. Por todos los investigadores y por todas las personas, porque no hay ningún misterio más grande que el misterio de la vida. Así quería presentarles y quería empezar contándoles que tanto en la, sobre todo en la religión egipcia, había una gran preocupación, sobre todo por la muerte y por la por los valores sobre todo por la supervivencia del alma. También encontramos en la religión egipcia, en Grecia, en la figura de Platón. Platón hablaba en la República, en el mito de Er, precisamente de lo que era la supervivencia del alma y el valor de la justicia y los valores de la vida. Incluso en la Biblia podemos encontrar un pasaje en el que San Pablo tiene un encuentro con la luz mística, con esa luz de la que hablaba antes Joaquín, y tendrá también una revisión vital, y a partir de ahí su vida cambió por completo. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, también hablaba de varios de los elementos que veremos después de las sentencias de Francia de la Muerte. Hay un físico científico, Swedenborg, que hablaba de los tres estados tras la muerte, y de los lugares hermosos que hay después de la muerte, de los lugares increíbles, la música que escuchaba muchas de las personas que contaban las experiencias de haber estado en aquel lado. Charles Darwin hablaba también, contaba en su autobiografía que de pequeño tuvo un accidente y tuvo una de las experiencias. Hubo un alpinista, Albert Heijn, que en una caída tuvo una experiencia cercana a la muerte, y a partir de ahí empezó a interesarse por este tema y recogió datos de otros alpinistas y de otras personas que ya vivieron con experiencias. A partir de ahí lo plasmó en un libro que se llama Notas de Supervivencia por Caída. El psicólogo James Hinchlot trabajó con moribundos y vio que estos, uno o dos días antes de morir, tenían visiones de personas y amigos, familiares y amigos fallecidos. William Barrett, catedrático de física de la Universidad de Dublín, decía que estas visiones ocurrían cuando la mente estaba clara, que no eran alucinaciones. El psicoanalista Carl Jung también tuvo una experiencia cercana a la muerte. En 1944, tras sufrir un infarto de miocardio, él contaba que se fue a un lugar que él pensaba que podía ser el universo, porque desde allí podía ver cosas increíbles como las estrellas, otros planetas, un lugar muy hermoso. Carlos Sil, un psicólogo, en sus investigaciones encontró que las visiones que tenían estas personas, lo que luego se llamaba alucinaciones, no eran producto de la medicación, como se asegura luego más adelante hablaremos de eso. Hubo una psiquiatra que murió no hace mucho, Elizabeth Kubler-Ross, que era pionera en las investigaciones de experiencias cercanas a la muerte. Trató sobre todo la experiencia de la muerte y el morir, y creó un seminario que todavía hoy se está llevando a cabo en todo el mundo. Durante muchos años estuvo acompañando a personas moribundas y tuvo muchos testimonios de personas que han vivido estas experiencias. El psiquiatra Russell Noyes también estudió muy bien este tema y encontró en más de 100 casos muchas similitudes entre todos ellos. Desde 1975, Raymond Moody está estudiando experiencias cercanas a la muerte
en su libro Vida después de la vida, publicado en este año, y a partir de ahí pues, se suscitó todo un gran interés por este tema. Actualmente trabajo sobre la experiencia de muerte compartida. Y actualmente el doctor Samparnia y Peter Fenwick llevan a cabo una investigación, la primera que está llevando a la repesca en la Universidad de Southampton. Ellos trabajan sobre el proyecto de conciencia y pronto se llevarán, se sabrán los resultados que tienen porque van a ser muy reveladores. Jeffrey Long, el radiooncólogo, y también Melvin Moss trabajan en la Fundación para la Investigación de las Experiencias Cercanas a la Muerte. Y Melvin Moss trabaja en el Hospital de Niños de Seattle, en el Hospital Infantil, y recogió muchos testimonios de niños que habían vivido estas experiencias. Lo curioso es que ellos comentaban lo mismo que comentaban los adultos. Hay que tener en cuenta que los niños no están contaminados, los niños no saben lo que son las experiencias cercanas a la muerte, por lo cual sus testimonios tienen mucho valor. Y por último, hay una investigación a gran escala que se está llevando a cabo en Nueva Zelanda, la primera que se está llevando allí, a cargo de una psicóloga y una socióloga, Mora y Tasso. Pues el hecho de que la muerte pueda ser contemplada en primera persona y que se pueda ir desde aquí, desde donde estamos, allí y volver de allí, es algo, como decía al principio, que se ha investigado mucho y se ha suscitado mucho interés, sobre todo desde que Raymond Moody, como decía antes, y se interesara por él. De hecho, no hay una definición universal de lo que son las experiencias cercanas a la muerte, pero sí que los investigadores están de acuerdo en decir que son esos hechos que ocurren cuando una persona está tan próxima a morir que incluso en algunos casos se le ha podido certificar la muerte clínica al existir latido cardíaco, respiración, estar inconsciente y tener electroencefalograma plano. No existen muchas modalidades de experiencias cercanas a la muerte, lo que sí existen son muchos elementos que ocurren durante estas experiencias. Y tampoco ocurren todos los elementos durante las mismas experiencias. Estos elementos vamos a tratarlos uno a uno. Lo que dice que los científicos, los investigadores están de acuerdo, son el primero sería la experiencia extracorporal, es decir, la experiencia fuera del cuerpo. La persona, la conciencia se separa del cuerpo, la persona tiene la sensación de trasladarse a un lugar desde el cual puede ver lo que ocurre alrededor de su cuerpo. En el momento en el que está en la camilla, si está certificado, si está en un hospital, ¿no? Otro de los elementos es la agudización de los sentidos, hay mayor atención y conciencia que en la vida cotidiana. Hay también más, las emociones son más intensas, las emociones sobre todo positivas, en el sentido de amor, paz, tranquilidad, sosiego. Tienen también la sensación de entrar en un túnel y ver una luz mística brillante y nada cegadora al final de ese túnel. Se encuentran con seres místicos o seres familiares o amigos fallecidos. Hay una alteración del espacio y del tiempo. El tiempo tal y como lo conocemos, en el sentido lineal de pasado, presente y futuro, deja de existir y ocurre todo a la vez. Tienen también una revisión vital, esto es muy conocido. Ven su vida pasar, puede ser fragmentada si son hechos, los hechos más importantes, o panorámica, si es toda su vida, ven pasar toda su vida en un instante. Algunos dicen que están acompañados por un ser luminoso que les ayuda a entender cuál es el alcance de las acciones que tenemos, tanto positivas como negativas, en otras personas. Tienen encuentros con planos celestiales en lugares de gran belleza. Tienen también conocimientos especiales del universo, de ellos mismos. Se encuentran con un límite o barrera que tienen la sensación de no poder atravesar. Hay quienes dicen que ven una puerta, otros ven como una especie de cortina de humo, otros, como me relataban hace poco, encontraron como unas manos que se presentaban delante haciendo el gesto de que no podía continuar. Y luego el regreso voluntario o involuntario al cuerpo físico. Hay quien asegura que se les permite, si les da la opción de elegir entre volver al cuerpo físico o continuar, solo unos cuantos. Pero las experiencias se les han dado explicaciones que se pueden englobar en varios ámbitos del conocimiento. Por un lado, el lado trascendental, en el que las experiencias serían vislumbres de lo que nos espera tras la muerte. Hay una explicación fisiológica que dice que las experiencias serían el resultado físico y farmacológico de los estados que acompañan a la muerte. Y por último, las
la psicológica en la que la persona sería, digamos, un poco el resultado o la respuesta de la persona ante la percepción de la propia muerte. Incluso se ha dicho que podría ser una especie de despersonalización, pero los test de despersonalización en personas que han tenido experiencias a la muerte han mostrado que el umbral patológico es básicamente... Si nos quedamos con las respuestas fisiológicas, médicas, los investigadores están dando respuestas fisiológicas a las explicaciones, a las explicaciones de la muerte. Por un lado sería la hipoxia, la falta de oxígeno en la sangre y en las células, en los tejidos, y por otro lado la hipercapnia, o el aumento de dióxido de carbono. Pero estas hipótesis se debilitan por el hecho de que hay experiencias cercanas a la muerte que ocurren sin que la vida de la persona corra peligro, por lo tanto ocurre en ausencia de hipoxia, y tampoco hay aumento de dióxido de carbono durante estas experiencias. Otros abogan por las hipótesis neuroanatómicas, neuroquímicas, perdón, y dicen que las endorfinas, por ejemplo, pueden provocar esos estados de euforia, esos estados de felicidad intensa. Y la ketamina provocaría esas sensaciones de entrar en un túnel o de experiencias fuera del cuerpo. Pero estas experiencias suelen ser negativas, en contra de las experiencias cercanas a la muerte. Otros abogan por las teorías neuroanatómicas y dicen que tanto la hipoxia como el estrés son las responsables de una actividad anormal del sistema límbico y de los lóbulos temporales, lo cual provocaría sensaciones de miedo distorsionadas y fragmentadas, cosa que en muy poquitos casos ocurre en las experiencias cercanas a la muerte. Por todo esto, hay autores que dicen que el marco teórico en el que se han movido los investigadores para explicarlo, practicar las experiencias no corroboran tal hecho, ya que algunas experiencias, algunos elementos sí pueden ser explicados por estas teorías fisiológicas o psicológicas, pero no todos los elementos que ocurren durante una experiencia cercana a la muerte. En cuanto al punto de inflexión que quería comentar, es que ha marcado sobre todo las investigaciones, es que si las experiencias cercanas a la muerte tienen lugar en estado de coma, en muchos casos, y el estado de coma borra la conciencia, como apuntan muchos neurólogos, como por ejemplo Fred Plum o Michael Posner, entonces, ¿cómo es posible? Habría que ver, es difícil de entender cómo es posible que la persona tuviera recuerdos de hechos ocurridos durante ese tiempo en el que está en coma. Otro punto importante, como apuntaba Raymond Moody, es que los argumentos que tienen los escépticos, como hemos visto, son que si hay una explicación fisiológica, por ejemplo, basada en la hipoxia o en la hipercapnia, entonces, ¿cómo se explica que personas completamente sanas que están acompañando a personas moribundas acompañen precisamente en el momento de la muerte a esas personas y sean capaces y vean, igual que ellos, el túnel, la luz, incluso la revisión vital? Creo que es un punto pues a tener en cuenta, porque podría cambiar un poquito la visión que tenemos de este tema. La ciencia puede explicar parte de los elementos, explica ciertos elementos de las experiencias cercanas a la muerte, pero hay otras cosas que no se pueden explicar. Eso es lo que intentamos conocer, un poquito lo que quería yo transmitirles hoy. En el estudio que he podido realizar, hemos tenido un grupo de hombres y mujeres cuyas edades se encontraban entre los 15 y los 84 años, y veíamos que las causas principales de las experiencias cercanas a la muerte eran las enfermedades y las intervenciones quirúrgicas, que rondaban más o menos entre el 33 y el 37% de los casos. Hemos visto que de todos ellos, el 100% de todos los entrevistados tuvieron cambios en su concepción de la vida y la muerte, y principalmente todos decían que no tenían miedo a la muerte. Otros, la mayoría, decían que encontraban la necesidad de hacer el bien, ayudar a los demás e irse sin deudas de esta vida, sin deudas no materiales, evidentemente. Como también apuntaba Raymond Moody en una de sus investigaciones. El 90,9% tuvo esa sensación de paz y quietud. El 72,7% vio el túnel. El 63,6% vio la luz al final del túnel. El 54,5% escuchó sonidos y tuvo percepciones extrasensoriales después de vivir donde tenía la experiencia cercana a la muerte. El 45,4% tuvo encuentros con otros seres y el 36,3% tuvo experiencias fuera del cuerpo, se encontró con un límite o barrera y tuvo esa sensación de alteración del espacio y del tiempo. Podemos decir que esta investigación tiene
Este estudio tiene muchas similitudes con los estudios realizados por otros autores de la talla de Grayson, Stevenson, Sam Barnia o Pim Van Lommel. En la aparición y la mención de elementos como por ejemplo la sensación de paz, la luz brillante con alrededor del 60% de los entrevistados, el encuentro con otros seres, la revisión vital, encontrarse con un límite o barrera y la percepción de la existencia de otro mundo. Todos ellos todos rondan más o menos el 50%. En conclusión, pues podemos decir que si, como decía Raymond Moody, tenemos esa capacidad o esos recursos cognitivos para explicar las experiencias cercanas a la muerte, y cuando la ciencia se una a la espiritualidad, podremos estar seguramente, y no quedará mucho tiempo, ante una gran revolución espiritual por el hecho de que estaremos completamente, pues, bueno, que podremos decir que existe la vida más allá de la vida, porque las experiencias cercanas a la muerte lo que están diciendo es que hay una vida más allá. Esto significa que tendremos que plantearnos si el tiempo que estamos aquí es el tiempo real, es un momento, un instante en nuestra existencia, lo cual habría que ver si la vida y la muerte son conceptos que deberíamos cambiar, que deberíamos pensar si esto es la vida o si esto es una parte muy pequeñita de lo que es nuestra existencia. Ese es el punto que yo les invito a reflexionar. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Todos pensamos que, bueno, que primero está la vida y que después de la vida va la muerte, ¿no? Pero no. La realidad es que primero está la muerte, que siempre es una muerte muy hermosa, siempre, y después de la muerte siempre está la vida, siempre. Pues yo voy a hablar de la vida. Hablar de la vida es hablar, pues, de Iñaki Carmona, José Ignacio Carmona, Iñaki, somos amigos, y de su libro. Yo estoy aquí para presentar al autor y al libro. ¿Qué podemos decir en primer lugar de Iñaki, de Ignacio Carmona, José Ignacio Carmona? ¿Por qué le presento aquí en esta tierra de mis ancestros? Pues primero porque se lo merece como ser humano, ahora que no me oye. Es una excelente persona. En los años que le conozco, una auténtica persona. Es un lujo para mí ser su amigo. Uno en la vida encuentra mucho intelectual, bastantes pedantes en general. Pero es difícil encontrar a alguien, a un autor, instalado en la sencillez, en la humildad. Él lo es, y eso le engrandece. Y eso le da su magia también, como persona. Ya puedes quitarte hoy. Ese es el hombre, esta es la obra, La España Mágica. José Ignacio Carmona ha venido ya en otras ocasiones a Murcia. Hemos tenido todos la gentileza de... Tú nos lo has presentado, es un alma cultural de aquí de Murcia, y eso hay que agradecértelo, que yo creo que no se agradece suficientemente la labor que estás haciendo. El libro es La España Mágica. La España Mágica. Bueno. ¿Qué es este libro? ¿Por qué, en principio, presentarlo? La España Mágica, vamos a dejar de momento a un lado lo de España, que está en estos tiempos como muy discutido. Vamos a reducirnos al adjetivo. Yo no voy a entrar en temas de Murcia, que él los toca en este libro, porque ya anteriormente Joaquín Abenza ha tocado sucintamente, pero muy bien, muy intensamente, casos, ejemplos, que ya el que quiere interesarse y tal tiene por dónde entrar. El libro toca algunos aspectos de Murcia, pero es de toda España. ¿Qué es esto de España mágica? Es porque hay otra España que no es mágica, claro. Si no sería... La palabra mágica, magia,
Hay una raíz indoeuropea, donde vienen todos los idiomas occidentales. La raíz indoeuropea es mog, perdonen la expresión, mog. Es los labios se unen, implosionan y con un fondo gutural de caverna, de cueva, de oscuro, gutural. De esta raíz, mog, viene magia, mago. De esta raíz viene magno, magnus, lo grande, lo inmenso, lo inconmensurable. De esta raíz viene también magister, magister, el maestro. También, todo viene de lo mismo. Hago un inciso, si me lo perdonan. Nosotros los latinos, cuando queremos a alguien darle un cierto tratamiento, le llamamos señor don, y que pretendemos ennoblecerlo. Pero, bueno, esos son títulos nobiliarios, en definitiva, desde don Pelayo hasta don Juan Carlos. El don y el señor son títulos nobiliarios, que los hemos generalizado a todo el mundo. Pero los pueblos del norte de Europa tienen un planteamiento distinto, no lo ennoblecen, le dan la maestría, ¿no? Y es mister o maester, que es maestro. Cuando alguien le dice maestro, yo recuerdo cuando era niño, en pueblos de aquí de Murcia, todavía, ahora puede que ya no lo haga, decía maestro, cuando alguien se referían a, no decían el señor Perico, no, no era el maestro, y le llamaba. Eso, que es parte de esa antigua España que es, lo estamos perdiendo. Bueno, se cierra el paréntesis. Si vemos si algo es mágico, si alguien es mago, es porque es grande y es porque es maestro, y viceversa. Un maestro no es maestro si no es mago, si no sabe atraer en la grandeza. Por eso hay autores, hay mucho profesor universitario que podemos dedicarnos a escribir muchos libros, pero son libros infumables, aquí que nadie me oiga de compañeros, porque son pesados, son pedantes, son duros, son, eso sí, llenos de datos, etc. José Ignacio tiene un libro lleno de datos, de fechas, de hechos concretos, puntuales, de notas a pie de página, con toda la carga intelectual que se requiere y que se le exige a un profesor universitario, a un investigador, pero es que además es entretenido de leer, y esto es un pecado en el mundo académico, pero es entretenido, se entretiene, uno lo ve y es ameno. Se ilustra, se llena de luz, pero al mismo tiempo, de forma agradable. Por eso vale, y por eso yo, con mucho gusto, presento este libro de José Ignacio Carmona. En la España mágica, él habla, si uno cuando lo... Porque yo estoy aquí para que ustedes luego compren el libro, naturalmente. Cuando lo compren y lo lean, y lo vean, verán pues que parece que todos los elementos que habla, son de tiempos pasados, de años, lo más principios del siglo XX, pero vaya a acabar la cosa, que no es algo como muy reciente. ¿Qué pasa? ¿Es que no hay ahora mismo una España mágica? Yo dejo que ustedes se contesten a sí mismos. ¿Dónde está la magia actualmente? ¿Hay una España mágica? Por un lado, la carga intelectual positivista o neopositivista nos ha hecho desechar, rechazar estas cosas de magia, de brujería, son tonterías. Y estamos rechazando aquello que ignoramos, que no lo conocemos bien. Como muy bien ha dicho Joaquín Abenza, son cosas que no podemos explicar. Y en lugar de decir humildemente, no lo sé, ocurre, pero no sé por qué, esto son simplezas, cosas infantiles. No. ¿Dónde está la magia ahora mismo? Porque evidentemente uno puede decir, si viniera por ahí uno, diría, la magia está en Internet, está en los cacharros que proyectamos imágenes o en Facebook o en Google o por ahí. No. Eso aparentemente podría ser magia. Pero eso no, eso es una trampa. Eso está lleno de datos, pero no de sabiduría, no es grande, no tiene magisterio,
Eso sí, está llena de datos. Pero los datos no nos llevan a la sabiduría. Es como si pretendemos que un erudito a la violeta pues sea realmente un sabio. No. Ser un tipo, un ratón de biblioteca, alguien que sabe muchas cosas, pero no es un sabio. Es distinto. ¿Dónde está ahora la magia de esta España actual? Uno dirá, sí, en los deportistas, en las elecciones a que ha ganado, tal, ahí está la magia. En Alonso, en los grandes deportistas, en José Tomás, eso es, claro. Y veremos cómo algunos pequeños miserables de esa clase que es política se arriman a ver, a salir en la foto, a ver si se les pega algo del que tiene la magia popular, del que atrae, porque ellos no la tienen, evidentemente. Intentan a ver qué chupan de eso. ¿Dónde está la magia de su mundo? ¿Dónde, en qué rincón nos hemos dejado, cada uno de nosotros, esos valores, esas expresiones, esas historias, eso que es inexplicable y que además no tenemos por qué explicar, sino sencillamente sentirlo, vivirlo? Y cómo lo hemos hecho. Además, el libro lleva el subtítulo Mitos, leyendas y curiosidades pintorescas. Bueno, de los mitos y leyendas actuales, pues algo hemos dicho. Eso, mitos y leyendas, ¿en qué consisten? ¿En qué hemos convertido esto? En espectáculo. Eso es ahora mismo. El deportista, el torero, es un mero espectáculo. Lo hemos banalizado, lo hemos cambiado por perras chicas, y nos hemos quedado con esa banalización, con el espectáculo. Pero hemos perdido el sentido último y profundo que tiene para nosotros. ¿Cuál es ese sentido último de nuestra vida? Inexplicable, como es el paso de la vida a la muerte. Lo inexplicable, la magia, la grandeza. Y ahí es donde podemos aprender el misterio y el magisterio de la vida. Enseñarnos a nosotros mismos cuál es el camino que podemos entrar. Pero además, también pone curiosidades pintorescas. Bueno, José Ignacio, que es un tío listo, pone curiosidades pintorescas, pero en realidad, cuando ustedes salgan ahí, compren el libro y lean el libro, verán que no solamente son curiosidades pintorescas. No, esa es la superficie, no, la corteza de la naranja, no. Pero la naranja, el zumo, lo que está dentro, no es una curiosidad pintoresca. La diferencia está en que las almas pequeñas se quedan siempre en las curiosidades pintorescas. En lo pintoresco, en lo curioso, qué curioso, qué cosa tal. Pero las almas grandes, las mahammas, la alma grande nunca se queda en lo pintoresco, sino que encuentra ese sentido último y profundo de esos hechos no fácilmente explicables. Yo creo que ustedes, en su camino de su búsqueda, su alma grande cada uno, esto les puede servir para descubrirlo, para no quedarse en la mera apariencia de que si las brujas, de que si nos ha aparecido, de que si no sé, no. ¿Qué hay más allá? ¿Y qué eso me significa a mí? ¿Qué me reporta a mí? ¿Qué me engrandece a mí? Y creo que lo descubrirán. Aparte de eso, podría pensarse que, bueno, pues que yo tal vez estoy planteando, defendiendo a ultranza una España mágica frente a otra España. No, no, no. La España mágica es terrible. Si la España oficialista es hipócrita, si la ciencia oficialista es hipócrita, si las autoridades oficiales son hipócritas, que dicen una cosa, piensan otra, hacen lo que les conviene y les interesa, y actúan, y pueden hacerlo porque actúan sobre un pueblo, nosotros, que tal vez no seamos esos hipócritas, solo somos de un poquito, pero somos bastante miserables. Todos, bastante miserables. ¿Y en dónde está nuestra propia miseria? En que en esta España mágica, el otro lado, es terrible. Es absolutamente terrible. Es una España en la que, por ejemplo, él comenta, lo tengo aquí copiado por si no, ponga el
caso concreto no voy a extenderme porque no tenemos mucho tiempo y es más interesante escucharla a él. De dos brujas de las que ya, en el libro las cita, una María Solinio y otra Catalina Santisteban, en dos sitios distintos de España, pero dos historias paralelas. Son dos pobres mujeres, miserables, pedigüeñas, ignorantes, no en tiempos pasados, no tienen un varón, un hijo, un marido, alguien que esté detrás, que las ampare, que las proteja. No, no tienen a nadie. No son señoras de poderío, no es con la condesa Bathory que se bañaba en sangre de jovencitas. No, son pobres mujeres, que además son feas, viejas, acabadas, que están pidiendo pedigüeñas, que son una carga social, que están fuera del mercado. Vamos a hablar de qué época estábamos hablando. Que ya no pueden ser madres, que ya no pueden ser señoras atractivas, que no hay seguridad social. Son feas, o huelen mal, están ahí, son llenos de harapos, una cosa de ellas asquerosilla, que va de... ¡Ah, qué horror! Si encima tienen el buen corazón de que una vecina les dice ¡ay, que me duelen los riñones, no me duele la garganta! Y puesto que hay pocas medicinas en la época, y encima son caras, y no hay farmacias en cada esquina, y ella tiene una sabiduría antigua, ancestral, que sabe que con esa hierbecita ay, le cura, y tiene la caridad, el amor, la naturalidad, la sencillez, y dice ¡tómate esta hierbecita! Ya la ha hecho. ¡Es bruja! Y como nadie tiene que la ampare, le cae todo encima. Y naturalmente, pues, una mujer así, en cuanto cae en manos del poder del momento y de la época, pues con unas buenas preguntas adecuadas, ¡cac! Confiesa que es bruja, que se ve con el diablo, que ella derribó también las torres de gemelas, si se lo llegasen a preguntar. ¿Quién no? Claro. Y al final la quema. Tiene un espectáculo. El espectáculo de ahora, el ver a José Tomás jugándose la vida, bueno, pues entonces, como no había José Tomás, hombre, pues es un espectáculo gratuito. Mira lo que viene. Es terrible, pero es así. Así de terrible. Y así han muerto muchos cientos y cientos y cientos de miles de mujeres en Europa. Por esto. Sencillamente. Por esto. Terrible, ¿verdad? Pero es que además, si nos vamos... Es un ejemplo, pero habría muchos más. Podríamos hablar de muchas más gentes que han sido perseguidas por sus ideas, que han sido despreciadas, anuladas, etc. Es una historia horrible, terrible, pero que nos puede servir para engrandecernos, para entendernos mejor a nosotros mismos, para entender mejor en qué mundo estamos, para entender mejor qué podemos, qué debemos exigir al mundo en el que estamos. ¿Qué debemos exigir? Y eso yo creo que es algo, si todos ustedes, estoy seguro que sí, porque están muy atentos a lo que estoy diciendo, tienen un alma grande, en esto lo descubrirán. Será la pista de arranque, a partir de la cual vean que hay otra realidad distinta y diferente, que no es solamente una curiosidad pintoresca, que hay mucho más allá de todo eso. Y voy acabando porque hay que dejarle tiempo al autor, que es a lo que hemos venido todos. Y, en fin, a mí, yo los quiero decir, lo he leído muy detenidamente, lo he leído dos veces, además, con muchas anotaciones, con muchas cosas, porque realmente merece la pena. Y quisiera, sencillamente, me puso una dedicatoria muy tierna y muy agradable, no me la mezclo, pero sí quisiera decir con algo, que no pienso traducirlo, pero que dice finalmente, Virtus junxit, mors non separabit. Muchas gracias por su asistencia. Hombre, yo lo primero, agradecer lógicamente a todos ustedes, pues su presencia, pues para mí es muy importante. Yo
El arco me lo fían ellos. Ellos son grandes comunicadores, como han podido comprobar Joaquín Abenza, Cristina y Xavier. El listón me lo ponen muy alto. Yo soy un tímido enfermito. O sea, yo me gustaría acabar ya. Y ese es verdad. Y estar ahí donde están ustedes y... Pero claro, pues encima ellos son grandes comunicadores y bueno, pues la verdad cuesta, pero bueno, voy a intentarlo. Él ha dicho una cosa que es, entre otras muchas, una gran verdad. Él es masón como yo, nos honramos en esa condición. Y una de las cosas respecto a la masonería, cuando hablamos de la instrucción mediante el símbolo y demás, él lo ha dicho. O sea, hay una cosa que se llama... el símbolo viene de Zúmbalo, no solamente yo comparo, yo transfiero. ¿Cómo explicar la experiencia? La experiencia no se explica, se transfiere, se comparte. Entonces él lo ha dicho muy bien, él es muy generoso conmigo, es un libro mucho trabajo, alguien lo ha etiquetado como un libro de sandalia, hay entrevistas con exorcistas, he recorrido todos los lugares que he podido recorrer para tomar el pulso al lugar y tener una opinión que no pasara tamizada por solamente los archivos y los libros, seguramente contenga muchos errores porque eres una persona muy erudita y no lo va a decir. Intento ser también muy escrupuloso en eso, pero sobre todo cómo transmitir la experiencia. Pues ahí está, lean el libro y luego saquen sus propias conclusiones, creo que es un buen libro. Antes de proseguir, me han lanzado guantes, los tengo que coger y yo improviso en mis charlas. No lo tomen con una falta de respeto, sino porque me gusta improvisar. Entonces él ha dicho, creo, lo de la charla esta noche, que va a hacer alemán, el tema de la física, nada nuevo. O sea, nada nuevo. Entonces, cuando él ha dicho, por ejemplo, de ahora la teoría este del bosón de Higgs y todo eso, hay una cosa muy desconocida cuando la dinastía Queménida, ¿no? La Grecia, de alguna manera toma contacto con la India, a Grecia le transfiere, por ejemplo, el horóscopo solar, los planetas, los siete días, pero de ahí toma el concepto budista del vacío absoluto, no del vacío absoluto, sino el vacío tal como ahora lo están describiendo los físicos. Entonces, de alguna manera, eso lo adapta Demócrito a su teoría del átomo y demás. Y es verdad que lo ha traído con mucha fortuna, nada nuevo, simplemente ahora tenemos más elementos para describir la realidad. También, por ejemplo, Cristina está hablando del tema de la muerte, me parece un tema muy interesante porque creo que nos preocupa a todos. O sea, quien diga lo contrario, tenemos una descripción sobre la realidad, pero esa realidad es inamovible, forma parte de la vida y es consustancial a la vida, la muerte es consustancial a la vida. Has tocado el mundo egipcio tiene una faceta muy interesante que es la creación del mesomundo. El mesomundo es un mundo que está intermedio entre lo que es el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Eso tomas mi frega llega y lo tomas el pulso pues cuando hablas con el paisano que le deja de pronto una silla y espera que el muerto llegue en ciertas épocas del año y se sienta y es una cosa reverencial. Bueno, pues eso viene, todo ese crisol de culturas que nos han pasado nos han ido dejando distintos estratos que luego forman parte de nuestro patrimonio, nuestro rico patrimonio de mágico supersticioso. Todos ellos pensaban, por ejemplo los egipcios, que el Ba, o sea, que el alma del difunto tenía forma de pájaro y permanecía de día junto al difunto y de noche, qué cosa más bonita, ¿no? Llegaba al cielo y se convertía en estrella. Entonces, claro, era lo que Séneca decía, que de alguna manera los hombres son estrellas que han caído al mundo a un lugar que no les es propio. Entonces, de ahí viene, pues, grandes sabios de la antigüedad, como Posidonio de Atenea y otros grandes eruditos cantados por Cicerón, por Séneca, pues empiezan a hablar del hado, del pronosticón, sancionan la astrología. ¿Por qué? Porque todo fluye. Ellos creían permanentemente eso de la muerte. ¿Qué es eso de la muerte? Ellos decían que la sustancia es una cosa que muta, que muta en emanaciones, que el alma transmigra. Ellos no sabían, no ponían frontera entre la vida y la muerte. Eso forma parte, como él dice, del positivismo, de otra historia. Eso por una parte, luego también otra cosa muy interesante son, y perdona, aunque no quiero salirme del tema, pero también en los experimentos que has dicho, hay experimentos muy desconocidos, que los ha llevado a cabo Alan Batkin, Stalina Grof, Nitamo Montecuco, y son muy interesantes porque por técnicas de desprocesamiento sensorial, de alguna manera hacen que la conciencia, la cesura de la conciencia caiga. Y entonces lo que David Boone, un gran físico, llama percepción directa consciente. De alguna manera, esa compuerta se abre y llega toda la información, somos parte de un todo. Y el todo se prefigura en la parte. Y
claro, qué curioso, porque siempre se ha hablado de una exaltación de la memoria, y se decía, bueno, pues claro, pues de alguna manera echas de menos a esa persona que ha fallecido, y algún rincón de tu mente pues activa ese recuerdo y lo fabula y demás. Pues no, en experimentos controlados, de pronto era curioso, porque cantidad de testigos de distinto origen, distinto credo, incluso no tenían ningún credo, relataban la experiencia directa con personas fallecidas que no eran de su entorno. Le rompía todos los parámetros. Se han estado hablando con una persona y se comprobaba que era cierto. ¿De dónde viene esa información? ¿De dónde viene? Es impresionante y muy desconocido. Yo creo que estos fenómenos, muchas veces lo he hablado con Joaquín, al que me une una gran amistad, y gracias a él, pues la verdad que mi obra está siendo adelante, a Xavier, a Cristina, a la gente que me está apoyando, es que están muy mal divulgados, porque nos centramos en un aspecto que es el puramente sensacionalista de todos estos fenómenos. Queremos tener índice de audiencia, vendemos lo escabroso, cuando seriamente, cuando tú ofreces información, no trates a la gente como tonta. La gente no es tonta. Dale información y que uno sea responsable respecto de esa información. Yo creo que ya ha llegado el momento, que somos una sociedad madura con todos nuestros defectos, y no hay que tratar a la gente como inculta, como tonta, como mediocre, sino hay que tratarla como persona mayor en una sociedad ya que tome la responsabilidad de sí misma. Empiezo con la magia, y ahora sí que toco el tema del libro. Vamos a ver, la magia, ¿por qué nos interesa tanto la magia? Porque estamos constituidos heterogéneamente de una parte consciente y no consciente. Y una parte que nos religa al misterio, todo este tipo de cosas que Joaquín ha relatado muy bien, de experiencias de unas personas y otras, que no tenemos la necesidad o no nos vemos en la necesidad de racionalizar. Él es el profesor de filosofía y sabe perfectamente lo que hablan, por ejemplo, los filósofos de la Academia Nueva. Los filósofos de la Academia Nueva hablaban una cosa y eran... Que realmente, o sea, el valor de la razón, no le daban valor a la razón si no venía avalada por el valor verificador de los sentidos. O sea, no puedes atribuir a una cosa el valor si no viene avalada por mi propia percepción. No me vale una descripción de simplemente racional. Bueno, pues eso es la magia. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un país, España, bueno, hay que decirlo, sin ningún tipo de complejo, que ha heredado un rico patrimonio crisol de culturas, como he dicho antes, que ha ido dejando su pozo. ¿Y por qué permanece todo este tipo de creencias hasta prácticamente hoy en día? Pues porque también un poco también debido a nuestro atraso atávico respecto a otras zonas europeas. Ahora sí, tenemos internet, pero aún así hay zonas donde cualquiera de nosotros tenemos todavía la conciencia de que parece que está parado el tiempo. Bueno, yo he visitado esas zonas. Y claro, me voy por ejemplo a un santuario, un pequeño santuario de la Galicia profunda, con todo mi respeto, un poco profunda, intentando describir el sitio, que es el Corpinio. Y es una iglesia católica. Y ahí se producen pues, rituales que parece que en pleno siglo XXI podíamos describir el siglo XVI, el siglo XV. He entrevistado a José Donzón, que es el párroco. Hay un rito muy bonito, te pasa la reliquia. Tiene que pasar por debajo de una virgen, hay una serie de santos que tienen su vocación en el combate contra el demonio y demás. Y claro, ves ahí una serie de espiritados, de personas que pierden se enajenan. Y claro, él es un cura de pueblo, él se describe como un párroco de pueblo, participa de su comunidad. Y eso sigue vigente, ¿por qué? Porque de alguna manera... nos hemos olvidado de que cuando hay un momento histórico que es la transferencia de las religiones paganas al cristianismo, prácticamente el cura, el sacerdote, no era como vemos ahora, era casi un mago al servicio de la comunidad. Hereda todo ese tipo de herencia del paganismo, entonces conjura la langosta, conjura la lluvia, conjura la tempestad, pone todo su aparato litúrgico para sanar el espíritu, y eso uno llega allí y lo ve, y ve esa magia benéfica, que sea su gestión, que sea el adjetivo que le podamos poner, le hace bien al parroquiano. Y no te metas en otro tipo de historia, porque cuando él me dice así con un guiño, pasa y me dice, mira, a ese niño hace 2 años, un niño, cuidado con los tiempos, con los menores, cuidado, estamos en un tema delicado. Pues ahí le hice un pequeño exorcismo y demás,
tú tienes que ponerte en el lugar del parroquiano en el purgatorio y no tocar las conclusiones por tu tamiz racional, por tu, sino saber tomar el pulso al lugar. Claro, allí en Galicia, por ejemplo, lo que llaman, lo que hicimos el mundo de los muertos, el mesomundo, lo llaman ramo cativo. ¿Ramo cativo qué es? Que el muerto, el fallecido, como ellos no hacen diferencia, toma como vehículo al vivo, porque le recuerda que le debe, que tiene que hacer una promesa que está incumplida, y a veces, pues bueno, pues el vivo se resiste, toma. Son creencias que la gente las toma y este hombre, pues de alguna manera, regaña al muerto, él lo dice así, regaño al muerto, le digo que le deje en paz, que le vamos a aceptar. Bueno, es así, y ahí queda. Pero no nos equivoquemos, es decir, todo este tipo de patrimonio mágico tiene también una aplicación antropológica, o toda, o sea, es así de claro. O sea, por ejemplo, cuando te pones a estudiar el tema de la Santa Compaña y ves que la gente te habla, por ejemplo, de que esa comitiva va encabezada por el llamado hombre de oso, el hombre del hueso, que lleva una canilla encendida y que es el vecino próximo a morir. Bueno, pues ese hombre de oso en las aldeas se identificaba pues con la persona pues más famélica, más escuálida, lógicamente tiene una constitución más endeble, más frágil, y lógicamente, por una cosa muy comprensible por todo el mundo, está más presto a morir que una persona bien alimentada. Bueno, pues todo eso va creando, no sabemos dónde, una especie de osmosis entre la realidad, entre la leyenda, las brujas. ¿Por qué, por ejemplo, en Galicia, hay en todas partes de España, como él dice, con las brujas? Aquí, por ejemplo, hay 54 pedanías que llaman el tema que llaman las brujas, estaba hablando de Murcia. Es una comunidad rica en este patrimonio, pero toda España. Y Galicia, por ejemplo, tienen un miedo aterrador al mal de ojo, como en toda España, al mal de aire, al mal de difunto. ¿Por qué? Muy lógico, porque es una sociedad con una economía de subsistencia. Depende del prado, depende de su vaquita, que es el animal totémico de Galicia, y de alguna manera, lógicamente, la gente piensa que el mal de ojo, lo que llama, San Isidoro llama, el mal de lumina solamente afecta a las personas, ¿no? El mal de ojo no solamente afecta a las personas, sino que es capaz de secar un campo o es capaz de dejar que la vaca deje de dar leche. Pues claro, me quita la economía, de subsistencia, me muero o metal. Y eso la gente se lo cree, sea verdad o sea verdad. Volvemos a lo de la magia. Todos actúan recíprocamente y algo de verdad tiene que tener, yo creo que también. Entonces, claro, contra todo ese tipo de creencias, mal de difunto, mal difunto, ellos creen que, por ejemplo, cuando al paso de un entierro, si no tomas determinadas precauciones, puedes contraer un mal de difunto, o en una encrucijada, o en un. Claro, o la bruja cuando te puede maleficiar, porque previamente ha maleficiado un objeto, un alimento que te entrega, y si tú lo recibes y lo recepcionas, estás ya maleficiado. Bueno, pues se lo creen. Entonces, contra todo ese tipo de creencia, pues había una contrapartida. Alguien tenía que hacer una magia benéfica. ¿Quién hacía la magia benéfica? Por el hombre sabio, la mujer sabia, lo que él ha dicho. Gente sencilla que se ejercía una magia benéfica al servicio de la comunidad. Y que era la depositaria de religiones naturales muy antiguas, de un conocimiento ancestral transmitido oralmente sin necesidad de demostración empírica, pero que además ha sido demostrado empíricamente. ¿Cuántos, por ejemplo, los santos inocentes hemos visto, con perdón, cuando se orina las manos en los abañones? Y claro, y dices tú, bueno, ¿y dónde viene? Pues luego dices, bueno, las sales potásicas presentes en la orina son antisépticas, o cuando aplicas telarañas en una herida también es antiséptico. Entonces, claro, se estudian fórmulas de las estas mujeres sabias y dices, pues a ver, ¿cómo sabían estas personas las propiedades, el principio activador del hollín? ¿O cómo combinar el ajinco en rama con el perejil, con el apio silvestre, que es un neutralizador de muchos venenos? ¿No? Pues lo sabían. ¿Por qué? Porque era una sabiduría transmitida oralmente. ¿Qué ocurre con este tipo de mujeres y que eran toleradas, incluso por la propia Iglesia? Pero llega un momento, que es la reforma, la contrarreforma, entonces en ese contexto, cuando hay un celo más por controlar todo tipo de herejías, pues de alguna manera lo que hacen es englobar a la bruja pues en todo este esquema de creencias paganas, y es cuando se le persigue. Entonces arrecia la persecución contra las brujas,
y sobre todo pues a partir de la aparición del Maleum Maleficarum, el famoso martillo de Grecia, está la montaña de las brujas, y se le... pero hasta ese punto las quemas eran inusuales, no, pero casi no existían. Esa es otra cosa que en honor a la verdad, somos muy ingratos con nuestra propia historia. Nos hemos subsidiado a la historia que nos cuentan desde fuera. Qué complejo, Dios mío, para todo. Yo de verdad me enfada mucho porque dices, de pronto decimos que la leyenda negra la asumimos como propia cuando los cronistas más ponderados, como Hernando de Pulgar, te dicen, no, si lo que es por brujería se pudieron quemar 3.000 y pico personas y demás. Pero es que en el centro de Europa se quedaron cientos de miles. Y los cronistas de fuera, los historiadores, nos atribuyen a la leyenda negra, nosotros no la creemos. Bueno, pues en el tema, en el libro que trato muchos temas, pasa tres cuatro lo mismo, por ejemplo, con una cosa que son las sociedades patrióticas, que tiene un contexto, en el contexto histórico de la regencia, en el, bueno, hay una lucha intestina, nacen que eran, no serán sociedades iniciáticas, serán luchas políticas que toman el cuerpo de distintas sociedades, pero sobre todo en nuestro siglo de oro, la famosa cofradía del monopolio, la famosa gardunia, que todo el mundo, cómo se organizaba, cómo tal, bueno, pues es una falacia. Y se puede decir abiertamente. ¿Por qué es una falacia? Pues porque no hay rastreo histórico. Y se ha ido a los archivos y dice, no, en Sevilla se quemaron. Ah, pero una cosa de esa envergadura tiene que haber dejado algún tipo de rastro. Hasta que ya personas serias que se toman, que no cometen o repiten los errores que otros han repetido antes, sino que se preocupan, como ha dicho él, es decir, bueno, aquí tengo interés en saber qué ha pasado con esto. Dice, pronto llegan y dicen, ah, es que un exiliado español escribió un libro pues fabulando todo este tipo de cofradías de la picaresca española, y los historiadores de fuera le dieron por bueno y dijeron, pa, y no lo traen. Y los historiadores de España, ninguno, hasta que llegaron estos señores, que no recuerdo el nombre, pero bien, al que está puesto en el libro. O sea, nos hemos subsidiado a la historia que nos han contado y no la hemos creído. Increíble. Yo no sé cuándo vamos a vencer los españoles el complejo de nuestra propia historia. Y luego, ¿dónde termina o dónde nace la leyenda, lo que es historia? Pasa, por ejemplo, voy a poner dos casos, lo reporto en el libro, por ejemplo, la leyenda que es la mujer del arquitecto, una leyenda toledana, asumida, ¿no?, creída por todo el mundo como veraz y constatable, que es, bueno, hay un puente, el puente de San Martín, que de alguna manera... llega el arquitecto, se da cuenta de que el plano le va mal y que cuando vaya, que el diseño lo había hecho erróneamente, que cuando vaya a retirar la fimbra para inaugurar el puente se va a caer. El hombre está agobiado y ya la mujer, mucho más sabia, mucho más inteligente, pues improvisa una solución. Entonces, por la noche, se encapucha, quema el puente y claro, le da lugar a que el marido... ya salve su honor, pueda otra vez rehacer los planos, corregir el error. Y esto hasta hace cuatro días, como hay un motivo iconográfico en el mismo puente que parece una mujer, todo el mundo, ah, qué leyenda más bonita y tal, incluso se cuenta. Te vas a una ruta en Toledo mágica y te la cuentan, pero no te dicen qué es leyenda. Y claro, y tiene una revelación histórica, que es Pedro Tenorio, que fue quien costeó el arzobispo, que costeó las obras, que es quien viene retratado de verdad. Y punto, y hasta ahí viene la historia, porque claro, también se me ha olvidado un eslabón, que es cuando dicen que al final se arrepiente la mujer, se confiesa a Pedro Tenorio, pero Tenorio, el arzobispo, se conmueve y en honor a la mujer la manda a tallar en el puente. Bueno, pues eso es así, y dice, bueno, pues muy bien. O por ejemplo, con la famosa cueva de Hércules. La famosa cueva de Hércules me ha costado en discusiones con gente que además del ámbito universitario, como dice Javier. Porque claro, dices, Dios mío, de pronto te la cueva de Hércules, que el Toledo, la fama del Toledo nicromante coincide con una etapa histórica, que es cuando está más activa la escuela de traductores. Entonces, en esa época se estaban traduciendo los clásicos, libros prohibidos, libros de astrología, libros tal, y el vulgo no lo comprende. El vulgo lo que le llega es que de alguna manera se están recuperando libros de magia, de artes prohibidas, la ciencia toledana, la magia. Entonces, en ese contexto, que luego viene el romanticismo, Lovecraft, Alan Poe, que está hablando de un Toledo de mazmorra, de un Toledo de tal, estas historias son muy atractivas y las dan por verdaderas. Entonces, la literatura
pues actúa de catalizador y todo el mundo se lo cree. Y resulta que yo, claro, entre mi entorno, pues tenía la oportunidad de hablar con arqueólogos, de hablar con historiadores, con gente seria, y vamos a ver, ¿qué hay de archivo? ¿Qué hay sobre él? Dice, no, el culto a Hércules en Toledo todavía a día de hoy no está demostrado. Está demostrado en la provincia, en Talavera, o sea, lo que sí es esa cueva, que es la traída de las aguas de alcantarilla, que servía, que la cueva San Ginés, que es lo que la gente entiende por cueva de Hércules, es un depósito de agua que viene de la presa alcantarilla y que sirve para dar abastecimiento a la guarnición romana. No tiene más. Luego ahí, pues es una iglesia visigoda, más tarde, pues todo se va solopando la historia. Y claro, si era un templo a Júpiter, pero todo aquello de una expedición que se meten, que se caen unas estatuas y que de pronto esa expedición que manda el cardenal, no recuerdo el nombre, pero se mueren y todo ese aditamento que se va poniendo, claro, es que hubo una ola iconoclasta y allí se metieron unas estatuas. Es que no hay más. Claro, alternativa a la historia de la cueva de Hércules, te dicen la cueva de Igares. La cueva de Igares es una cueva que yo mismo he quedado seducido hasta hace 4 días por la fascinación de la leyenda. Es una cueva que está aquí distante de Toledo, a 14 kilómetros, y es una cueva que decían, bueno, pues se puede situar en la tradición de los laberintos minoicos, y es un ejemplo único y demás, y Ficoplea y con grandes columnas, y en una de las de los altares hay una piedra cónica, bueno, pues apasionante, y todo el mundo queda seducido. Bueno, pues era una cantera, que se sabe, hasta el maestro cantero, donde allí se tallaba la piedra para construir la catedral de Toledo. Tan fácil como rastrear y preocuparse en bueno, pues aunque parezca mentira, fuera de ciertos ámbitos, la leyenda ha creado con más peso que la historia. Entonces, claro, ¿qué queda de historia o qué queda de leyenda? Yo creo que eso, lo que he dicho al principio, es una declaración de intenciones de que cada uno tenemos nuestra propia descripción de la realidad, y sí es cierto que de alguna manera, da igual, como has dicho antes, Joaquín, da igual, a la verdad la puedes entrar por diferentes puertas, pero al final la verdad es la verdad y ahí queda. Yo no sé si he traído para una serie de fotografías, para poder hablar de otras cosas, que si les parece, el movimiento se muestra andando y que a lo mejor se van a situar mejor. Bueno, estos, por ejemplo, son en Santa Eulalia de Bóveda, son danzantes, es un ninfeo que está a las afueras de Lugo. Y bueno, todo esto de los danzantes, todos sabemos, el tema, por ejemplo, es muy antiguo, desde la prehistoria, el tema de la gente que iba parando la de medio, del famoso fenómeno del menadismo, que entraba una especie de éxtasis, y bueno, pues esto se pierde en la historia. Y aquí, por ejemplo, en el ninfeo este de Santa Eulalia de Bóveda, pues que, por cierto, hay una hipótesis muy herética que dice que Prisciliano está enterrado aquí. Yo ni la suscribo ni tal, pero es una tesis que hay. ¿Qué es esto? Esto es el interior de Santa Eulalia de Bóveda, que está muy cerquita de Lugo. Otra vez los danzantes. Bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, este fenómeno de los navís, que eran como esos profetas iluminados del antiguo Israel, que iban danzando y iban danzando por distintas localidades de Israel, en éxtasis y demás. Lo que hablábamos antes de esa bigarrada iconografía cuando el paganismo y demás, que el románico se hace de alguna manera eco de todo, de toda esa tradición pagana, que queda muy bien retratada. Por ejemplo, lo has dicho muy bien, el tema de las brujas. El tema de las brujas, cuando dice el caso de María Solinia. María Solinia, una persona que iba por el Gangas del Morrazo, viniendo de puerta en puerta, y de pronto pues alguien, por su aspecto escuálido, pues interpreta que esa mujer, pues bueno, pues cae mal, la estigmatiza. Bueno, pues esta mujer, que era pobre de solemnidad, se le hace un proceso y de alguna manera se la condena, la hacen tortura, lógicamente la mujer confiesa todo lo que hay que confesar para evitar la tortura. Y de hecho se le condena, ya cuando dice que ha tenido pacto con un diablo en su madre gato, para la vida de lo que quieran poner en su boca.
y se le condena pues, a ir enundando, vistiendo el hábito penitencial, pero muere a consecuencia de la tortura. Bueno, pues ese tipo de mujer y de tal, pues realmente es lo que sufrió pues, las brujas, no es más. Realmente todo este peso de la Iglesia en una época esta, del fenómeno reformista, la reforma, por caso de estas propias mujeres, ¿no? Bueno, esto es en el campo, son los petroglifos de Campo Lameiro, que está a las afueras de Pontevedra. Como vemos, pues este tema de los laberintos, de las espirales, yo creo que es un tema muy curioso, porque el arte esquemático, que siempre ha estado también como mirado de soslayo, hay una frase que creo que es de Picasso, que es muy, creo que es de Picasso, pero cuando entró a la cueva de Altamira y demás, dice que después de todo lo que vio allí, todo el arte del posterior era decadente, hermano, pues. Claro, este tipo de laberinto, la espiral, tiene que ver mucho, no me quiero seguir el tema, con el tema de Fibonacci, con el tema del número áureo. ¿Por qué? Porque forma parte del código, digamos, que explica la vida. Entonces, es un arquetipo. ¿Y cómo llegar al fondo de ese arquetipo? Pues claro, en muchas cuevas se decía, y cómo ese hábitat pulmosa pues va entrando en trance y de alguna manera si la parte se prefigura del todo la parte, pues esa descripción del mundo, es como una especie de revelación, ¿no? Y es curioso que esto es un fenómeno transcultural y es un fenómeno revelador y que se pierde en la noche de los tiempos y forma parte de la primera expresión de arte del hombre, que es el arte esquemático, el arte este de las espirales. Pues le da tienda suelta y los pesos lo que tiene a mano, que es una piedra. Ahí tenemos otro, este yo creo que se ve más claro. También mucho cielo, el tema también es que es una magia propiciatoria, ¿no? De intentar, pues claro, que el animal de alguna manera, estos ya son del magismo puro, son las primeras formas o de alguna manera los impulsos del magismo. Mi querido colega. Esto es lo que decía yo, por ejemplo, de son los exteriores de las cuevas San Ginés. Claro, todo este elemento también. Por ejemplo, muchos restos de la cueva se reutilizaron en construcciones de las viviendas colindantes a la cueva. Entonces, esto también alimentó la leyenda, porque de pronto no comprendían mucho los signos y decían, bueno, estos son signos de magia antiguos y demás. Bueno, por no dejar de ser simplemente, pues esto, por ejemplo, creo que lo de Mesicot, ya está, que no tiene mayor historia, pero la gente, bueno, el vulgo va alimentando la leyenda. Toda la reconstrucción hipotética de la iglesia que existe hoy en San Ginés, esto es el interior de las cuevas llamadas de Hércules de San Ginés. Volvemos a estar en San Ginés. Padre Fortea. En el libro traigo una entrevista con él. Fuimos testigos, aquel señor que ha venido por amistad, no le interesan estos temas y yo simplemente acompañarme, ya tiene valor porque he metido un fregado hablando en plata. Con motivo del libro me desplazo a Alcalá de Henares y bueno, tuvimos una interesante entrevista y que terminó de una manera curiosa, ¿sabes? Como suele pasar, pues él, claro, al saber que yo hacía pues, la comunicación, que es eso de interaccionar, soporte, registrar grabadoras y demás, pues bueno, se interesó, pero él lo veía eso como un riesgo de alguna manera, nos invita a despedir nuestra entrevista, pues acompañándole al interior de un museo, de un convento carmelita, que nos va a hacer una pequeña bendición, ¿no? Un ritual de limpieza, no recuerdo cómo lo llamaría él, pero una cosa parecida. Lo que era un pequeño ritual de sonfismo, que de pronto te pone en la cabeza, te empieza a hacer unas interpretaciones, te empieza a hacer una serie de mandatos, no sé si en arameo, no sé si, no recuerdo en qué extraña letanía, y curiosamente una de las grabadoras que se queda grabando, si recuerdo, cuando él está haciendo una especie de ejecutoria, como mandando a esas entidades intermedias, ¿no? que te ayuden de alguna manera pues a tu limpieza o a ayudarte en su limpieza o en su rito, sale una voz que se sincroniza y que dice a la orden. Muy bien, hay que registrarlo. Pues bueno, pues un personaje curioso.
Esto es el interior de San Andrés de Teixido. Volvemos otra vez al tema de la muerte, de los ritos de muerte, de la rifia. San Andrés de Teixido, el dicho de que no vale vivo, vale muerto. San Andrés de Teixido es un sitio muy particular que recomiendo ir porque sí. Primero, porque el entorno es muy bonito, en torno a Ría Utileira. Segundo, hay una historia muy clara, Teixido viene de Tejo. Claro, cuando te preocupas tú en investigar aquello del Tejo, dices, claro, el Tejo era el algo sagrado de los vikingos, relacionado con Odín, con Odín era ahí, que era llevado por las bacterias, conducía el alma de los muertos, de los guerreros muertos en combate, pues a ese establece mundo, no se sabe bien si era otro mundo, si formaba parte de este, y claro, dices, bueno, luego se ha ido de alguna manera cristianizando, pero entre los elementos celtas y los elementos de la cultura vikinga, que tiene mucha influencia en la zona, pues deja una serie de leyendas y creencias muy bonitas. Por ejemplo, ahí se habla de cómo las almas se transfiguran en insectos o en animales, y entonces tiene que tener mucha precaución cuando acude a bromerías en el rey de Teixido de no pisar una araña ni lastimar un insecto. Y hay una tradición muy bonita también que es, se dice, o se cuenta, que el muerto se aparece bien a un familiar, o bien a su mujer, o a su marido, y tal, y dice que, claro, que él quiere cumplir la promesa de por el muerto, que no ha tenido oportunidad en vida. Y entonces el rito consiste en que tú vas, llegas al cementerio y llamas por su nombre al causado. En serio, fulanito, nos vamos de romería, digo, como si realmente formara para que se le llamara dentro de esa puerta. Y muchas veces se dice más sin falda o con falda, es decir, sin falda es que esa romería le puedes ir hablando o vas en silencio. Y entonces puedes ir solo o en grupo, pero te atraviesa muy bien los hechos si te lo crees, pero claro, la creencia es esa, que tú vas y vas hablando con tu marido. Por fulanito, ¿te acuerdas cómo andar? Y mientras te vas acercando, y eso la gente se lo cree y lo practica. Entonces es muy curioso el tema del mesomundo, está muy presente, estamos hablando de que en la era de internet la gente sigue haciéndolo. Estos son mis votos. Claro, también se remeten ciertos males en el lugar. San Carpio. Pues aquí también es otro santuario gallego, cerca de Noia. No se ve muy bien porque para proteger al santo este San Cambio era una especie de santo que viene del Asia Menor, recala en Galicia y la abogacía que tiene, por ejemplo, para la gente que, en fin, eso es la historia ortodoxa, para la gente que iba a hacer el servicio militar, pues se le comentaba que le protegiese y demás. La historia de verdad es que es un famoso sanatorio de espiritados. Espiritados es, ellos lo llaman mal de nervios y demás. Entonces la romería, vamos a seguir viendo y lo voy contando. Este es Don Jesús, que es el actual sacerdote de San Cambio. Bueno, y esto es, luego se verá la iglesia. Está San Cambio y esto está como a los 500 metros y en la ermita del Rial. El rito o la tradición consiste en que tú, si tu pariente no puede ir, llevas una prenda de él, o si no, llevas al que sufre ese mal de nervios, que mal de nervios en Galicia es una manera de encubrir las personas que están influenciadas por un muerto. Hablando en plata y reduciendo, es así. Entonces, consiste primero en oír la misa, después te diriges en profesión a la ermita de Rial. Ahora vamos a ver una fuente que es esta, donde tienes que lavarte, cuelgas, estos son de reminiscencias paganas, es muy antiguo. Cuelgas el pañuelo, que pasa el pañuelo por la frente, lo cuelgas allí y después vuelves otra vez. Aquí te das, por cierto, es un crucero que está al lado de la fuente, donde tienes que dar 9 trofes, 9 por la cabeza. Vuelves otra vez, esto ya es el cambio, vuelves a la iglesia y en estos 2 cruceros tienes que dar 1 de los santos de vueltas. ¿Qué ocurre? Que mientras tú estás dando las vueltas, la gente va cantando, vota o demo, vota o mal cantigo. Es decir, echa fuera al demonio, echa fuera al mal cantigo. Y en ese momento sucede una cosa muy curiosa, porque la gente vomita. Los testigos, yo en eso sí no soy testigo, pero sí hay testimonios y empiezan a echar como bolas con alfileres.
los supuestos invitados se enajenan inmediatamente. La historia consiste en que hay que quemar eso inmediatamente. Y otra prevención que hay que tener es que cuando eso sucede, no puedes tener la boca abierta, porque dicen que corres el riesgo de que el espíritu o el pequeño demonio pase del espiritado o pase a ti. Bueno, pues esas son las dos prevenciones. Esto se practica, estamos hablando de hoy en día. Y este es la iglesia, ¿cuál es el cambio? Bueno, esto es el corpiño, donde he dicho antes, la iglesia esta de donde siguen haciendo ritos de exorcismo, donde sí he asistido yo a ese tipo de escena completamente propio de otro siglo. Y hoy un día más, y no falta que sea unas fechas especiales del patrón ni nada, un domingo vas a ver, la verdad que hay muchas patologías psiquiátricas encubiertas, yo ahí no me voy a meter. Es cierto que don José Donsón, que era un cura más antigua, no tiene la preparación del párroco moderno, que además tiene formación psiquiátrica, entonces de alguna manera también ayuda a su labor. Pero bueno, estas cruces que se ven por aquí en las paredes tienen una explicación, porque por cada, digamos, cuando se libera a una persona que se le ha ofrecido, que se le ha limpiado por la reliquia, como testimonio de la familia hace una cruz en cada una de las piedras, entonces está preñada de cruces. Aquí se ven, yo creo, con más claridad, no sé si la aprecia. Como vemos, son muchas cruces. Esta es la fachada, pero está muy agresivo llegar allí, yo no lo recomendaría. Es decir, quien sea muy sugestionable, digamos, no, es un ambiente un poco enrarecedor. Ver gente carapenada, ensimismada, deambulando. Yo no sé si están siendo tomados a caballo o cabalgados por un supuesto espíritu, pero sí es verdad que no es un plato de gusto visitar por posiblemente por curiosidad, ¿no? Hombre. Esto es un también está cerca, es donde se ofrecen también, aparte de las cruces, se pone en cirio cada vez que se libera a uno de los espiritados. Esto lo he traído con una curiosidad, porque como vemos, a mí me parece como una metáfora. Dura y dura, esto es el Noia, llamaría Noia, y entonces lo que es, lo que quiero retratar de una manera es cómo la muerte forma parte de Israel. Aquí se ve, se inserta la vida, ¿sí? Están colindando el cementerio con la gente que enciende la loca, me parece fascinante, ¿verdad? Esto es el interior de San Cambio. Por aquí, por este pasillo, a ver si es un poco el este, es por donde la gente pasa y el sacerdote te va pasando la reliquia. Hay que decir también otra cosa muy curiosa, él se arroba un poder, que es el que el Espíritu Santo es el que de alguna manera opera a través de él, entonces él al pasarte la mano, yo le pregunté, bueno, entonces usted, don José, ¿cómo tiene la gracia de saber quién está ahí? Que no, yo inmediatamente algo me dice que esa persona está espiritada y lo sé, no es la gracia del Espíritu Santo. Yo soy muy respetuoso con la creencia, pero cuando él te pasa la mano, bueno, una nota muy curiosa, Raúl, un amigo mío que estuvo el año pasado aquí también, vino, como hacen mis amigos, como hacen Javier y Martín, por amistad, yo les he puesto, si vienen conmigo, pues, bueno. Y a él, la curiosidad, le pasó la reliquia y en un momento le dice, uy, dice, aquí tienes una hernia, no le llegó ni a tocar. Efectivamente, hoy está de baja en la armada porque no tenía una, tenía varias, en fin, bueno, ahí queda eso. Esto es el cementerio de Noia, las lápidas de Miales. Esto es una iglesia, decimos, de los templarios, quien ha hecho mención, yo creo que ha sido Fantina, lo de los templarios, esto es San Miguel de Brea. Viene muy bien porque también viene al caso porque esto está sobre estas afueras de Ponte Lume, Brea, que es fascinante, el entorno fascinante, y está sobre una especie de montículo donde sí se celebraban aquelarres, donde frecuentemente iba la Inquisición a dar batidas y demás, y el lugar sigue, de verdad, tiene una fuerza impresionante y lo recomiendo. Otra curiosidad de este lugar es que muchas veces se hablaba del misterio de los templarios. Bueno, pues aquí es
la única construcción templaria que tiene una curiosidad que sí está constatada, y es que tiene en una de, no sé, no se aprecia lógicamente, pero tiene en una de sus piedras restos de escritura ogámica, la escritura primitiva, que es un anacronismo histórico que hace una construcción templaria. Es interesante y es el único ejemplo que se ha constatado. Bueno, tenemos lo del San Benito, pues estos son elementos de tortura. También, la verdad es que me causa presión, vuelvo a decir lo de los cementerios gallegos, esto es el parque del pasatiempo, las afueras de Betanzos, se atribuye, es un parque de mucho simbolismo masónico, se ha discutido mucho la afiliación de los hermanos Naviera, que eran unos filántropos, que si eran masones o no, que se inyectaron ciertas enseñanzas masónicas en un parque que está a tres niveles con mucho simbolismo. Este sí es un lugar muy interesante de visitar, con estanques, se recrean edades, se recrean todas las etapas que forman parte del ciclo masónico, el viaje de las tinieblas a la luz. Y ya para terminar, que venimos apremiando por el tiempo, pues bueno, ese es... Vamos a terminar. Me dicen que tengo que terminar y aviso improviso y no... retomamos, si tienen el programa hoy del último peldaño, si tienen interés, pues retomamos la conversación. Lo dejamos aquí, si tienen alguna pregunta o cualquier me dice lo contrario, volver a agradecer su presencia, que para mí la pena que tengo con Murcia, otra vez la hago pública, debo mucho a Murcia, y si los libros van saliendo adelante es con la ayuda de ustedes los murcianos. Muchas gracias. Si hay que hacer una pregunta, esos 5 minutos la puede hacer. ¿Pregunta, un comentario? ¿Algo? ¿No hay ninguna pregunta? Sí. ¿Cuánto tiempo ha usted estado investigando para poder escribir libros? Este, por ejemplo, sí, desde siempre. Desde siempre, porque estos libros, como he dicho, los libros tienen datos. Y los datos quedan en los libros, aún erróneos. Pero la experiencia no es transcribible. Es muy difícil llevar un libro. Voy a contar una cosa, si me lo permite, Fabi, muy breve. ¿De dónde vienen estos temas que siempre me hacen la misma pregunta? Mañana creo que en el diario Latina de Murcia más o menos va a venir. ¿De dónde vienen estos temas? De una abuela mía, que era analfabeta, vivía en el Bojo Amargo, en clave preferir por excelencia en Toledo, en el Gran Histórico de Toledo, que tenía lo que se llamaba... una vivencia, era analfabeta y era el fenómeno de la xenoglosia, el famoso que todos sabemos, de hablar en lengua desconocida y de la xenografía. Bueno, pues escribía y hablaba en un árabe, o sea, el árabe hay distintas variedades, no es solamente un árabe, en una muy erudita, que era una persona analfabeta. Y a tal punto eran, sus sesiones eran veraces, que mi abuelo sí era una persona más principal, era analfabeta, ¿no? Tenía buenas relaciones, y el obispo auxiliar de la de Toledo, que era Atanasio Granados, con un intérprete va a esas sesiones y empiezan a constatar que son suras del Corán, que hace una serie de profecías y de pronto incluso decía, luego sí arrastraba la historia, hacía una serie de revelaciones sobre dónde estaban ciertos tesoros parroquiales diseminados por la ciudad. Bueno, da un seguimiento de este personaje. Bueno, curiosamente fue premio de Bellas Artes por haber localizado tesoros dispersos por la ciudad. O sea, claro, yo soy muy predispuesto a racionalizar todo. ¿Cómo no voy a estar inclinado a estos fenómenos y a estudiarlos desde siempre? Porque los he tenido en mi entorno familiar y a día de hoy no tengo explicación. Pero si una cosa, la última cosa es hacer una distinción entre escéptico y negacionista. Escéptico yo lo admito. Usted tiene la misma información que yo, la misma, y discutamos. ¿Qué descripción ha hecho usted de la realidad en base a esa información? Negacionista es el que es un necio, porque si tú no tienes esa información, no carece negar una cosa, porque sí, por un científico que sea. De hecho, la comunidad científica hoy en día es muy dogmática. Y lo estamos viendo con el famoso bosón de Higgs y tal. Yo entrevistaba a Fernando Alcor y me decía, mira,
hay, se pueden crear algo excesivo. Futuro atómico. Vamos a hablar, un físico atómico, un físico cuántico, y decía él, se pueden crear cosas de la nada. Yo me fascino lo que decían los místicos, lo que decían todas estas culturas. Es verdad, pero la ciencia no la afecta porque no tiene capacidad científica de captarlo. Ahora se empieza a captar. Bueno, pues eso es. O sea, tú no puedes negarlo. Pero si tú tienes un espíritu científico, tienes que estar abierto a la verdad. Esa es la distinción entre escéptico y negacionista. Es una lástima que no tengamos tiempo para más. Yo quiero dar las gracias al Museo de la Ciudad por prestarnos estas magníficas instalaciones y la habilidad que tiene con nosotros. Por supuesto, gracias a la Lolaga, donde Campo Hermoso, porque yo, la verdad, me ha encantado tu disertación. Yo me la esperaba, pero me gusta más todavía lo que dice. Cristina, que como han podido ver este pedazo, pues hace un trabajo científico en un lugar, pues hemos dicho, en un entorno bastante complicado, donde hay que ir con pie de plomo, sobre todo en la universidad. Y qué decir, pues de Ignacio Carmona, de mi amigo Iñaki. Pues un hombre en el que yo siempre he creído desde el momento, desde que vi su trabajo por primera vez, desde que vi cómo era capaz de hacer lo que otros no hacían. Y yo hoy estoy totalmente contento de ver que no me equivoqué y que nos va a dar muchas más satisfacciones en futuros trabajos, futuros libros que vais también a anunciar y a presentarnos. A ustedes muchas gracias por estar aquí esta noche y bueno, seguimos, como ha dicho Iñaki, a las 11:05 en el último peldaño de Onda Regional. Gracias.